¿Qué alerta, a qué tenemos que estar atentos los padres? Yo tuve hijos adolescentes y cuando volvían de bailar, los esperaba despierto. Entonces venía, veía si volvían sobrios o no, si olían o no, si habían fumado o no. Esto no huele. Esta adicción no huele. Y encima con esto tenemos que convivir todos los días. Se lo damos nosotros para que nos avise que llegó bien. ¿A qué tenemos que estar atentos? Tomando tu pregunta, respondo con un contraparadigma que es, ¿qué es lo que tiene que pasar? Bienvenidos a una nueva edición de Casa de Gobierno, este espacio de reflexión, pensamiento que hemos generado para enfrentar temas difíciles, complejos. Es un momento en el que tenemos más preguntas que respuestas y tratamos, como en este caso con Claudio Greco, tratar de encontrar un poco más de sabiduría. Ya hemos hablado más de una vez, Claudio nos está acompañando en mesas de adicciones, ludopatía infantil. Así que hoy vamos a estar tratando particularmente este tema que tiene que ver con el celular, las apuestas, los niños. Así que gracias por acompañarnos hoy. Gracias, gracias a vos. Realmente celebro este espacio en estos tiempos tan violentos de tanto ruido, ¿no? Porque de tanto ruido y de tanta confusión organizada. Déjame que les cuente un poco, pues muchos lo deben de conocer a Claudio. Claudio tiene un background profesional muy importante, además de psicólogo, es especialista en neurociencia y adicciones, trabaja también con deportistas de élite, acompañándolos en todos los desafíos y los estrés que supone, y además es parte de nuestras mesas de especialistas que hemos generado para empezar a encarar esta problemática que tiene que ver con, yo diría, el marco general de la tecnoadicción. Y particularmente lo que está pasando con los niños, los adolescentes y las apuestas. Contame un poco dónde estamos hoy con ese tema en la Argentina, en el mundo. ¿Qué está pasando con esta irrupción de este aparato, de la tecnología en nuestras vidas y los niños? Y hay, yo creo que hay una. Yo creo que estamos en el post-trauma todavía. Estaba pensando cuando venía para acá. Creo que estamos en el post-trauma de la pandemia todavía, ¿eh? Creo que la pandemia nos ha dejado una crisis de ansiedad generalizada. A ver, yo hacía cuentas, ¿no? Y decía, ¿cuántas veces nosotros, los niños, han escuchado la palabra muerte durante 2 años? Esto. Digamos, nosotros respondemos emocionalmente a los estímulos y nuestro cerebro no reconoce subjetividad. Cuando un cerebro es bombardeado por una palabra sistemáticamente, también condiciona después un perfil de personalidad y un perfil de conducta social e individual. Digamos, la comunicación ha sido afectada y en esto entra justamente las tecnoadicciones. Creo que los ruidos que hay en la comunicación, el aislamiento y la soledad de muchísimos de los pibes, creo que han sido incrementados porque hay un camino interno que no es un camino virtuoso. Las tecnoadicciones proponen un camino hacia adentro, pero no un camino de insight precisamente. Proponen un camino de aislamiento, un camino de soledad y una interferencia en algo que es vital en la concepción te diría, de la psicoevolución neurocognitiva del infante, que es la sociabilización. Hoy cuando vemos chicos de 2, 3, 4 años que están, según Piaget, en la etapa preoperatoria, que están realmente en la etapa mágica del pensamiento, y están intentando, jugando como jugábamos nosotros, a la mamá, al papá, con juegos espaciales y mágicos, pero juegos de vínculos, hoy estos juegos quedan supeditados al instrumento tecnológico. Se está jugando cada vez menos, Jorge, y no es un tema menor. Eso me lleva a dos o tres preguntas al mismo tiempo, pero una quiero dejar un segundo ahí, pero no olvidarme después de una palabra que es el tema de la soledad.
Hay muchos gobiernos en el mundo que están encarando políticas específicas para la soledad. Y cuando uno empieza, imagina que ese universo particular es el de los mayores, los que se quedaron solos. Y en realidad, lo que fui descubriendo en esto de tratar de ver qué están haciendo otros gobiernos del mundo es que se arrancó por ahí y después se descubrió una soledad no tan evidente, que es la soledad de los adolescentes, de los jóvenes, de los niños, o porque son familias más pequeñas, ¿no? Hoy hay muchos hijos únicos, con lo cual ya casa es distinta, porque mamá y papá o los dos integrantes adultos sean del sexo que sean, trabajan y no están en casa, porque la abuela tiene su vida también, entonces son chicos que están más solos y que además están agravados por una soledad agregada que nos la contaban varias directoras. Dice, hoy es impresionante ver el recreo. Vos ves en el recreo en el cole y están todos sentados en el piso contra la pared, metidos adentro del celu. Entonces, eso también hace que no interactúen con el otro, que haya menos oralidad, que se hable menos, que se exprese menos lo que sienten. Ahora, ese capítulo de la soledad, después, si querés, volvemos un poco sobre él. Es un recapítulo. Pero después me parece que hay algo que nos está pasando, que es que, y me declaro, si querés, culpable. Yo, cuando tuve mis hijos chiquitos, les ponía los Teletubbies para que se porten bien en el restaurante, sin tener conciencia real. Hoy tenemos más conciencia de este chupete electrónico. Hoy entras, digo, estamos tomando medidas, por ejemplo, respecto del celular y nivel inicial es hasta 5 años, y primaria y secundaria. Pero hoy entras a comer a un restaurante y ves chiquito de 2 años con el celu y metidos ahí adentro. ¿Qué le pasa a ese cerebro chiquito en desarrollo, digamos, de 0 a 12 años con la pantalla y la tecnología? Ok. No puedo dejar pasar algo que dijiste que me parece que es que tiene que ver con el tema de soledad, que después volvemos. Sí. Pero es esto, ¿no? La mirada del niño, del infante, que juega, aprende a vincular, aprende de lo social, aprende las normas, aprende las reglas, aprende los límites en el juego, porque el juego es eso. De hecho, cuando a veces los adultos hacemos lo que hacemos psicodrama o trabajamos en trabajos corporales, en grupos terapéuticos, el juego, el como si, vuelve a recrear y es una manera de aprendizaje. Bueno, esto por un lado que tiene que ver con la soledad, y por otro lado, el planteo es este. En la pandemia, la tecnología fue un medio. Hoy se convirtió en un fin. El celular en la pandemia nos rescató. Sí, claro. La tecnología. Podíamos compartir, aunque sea un cumple. Exactamente. Y soplar una velita virtual. Y yo hacía clase de taekwondo, claro. Por ejemplo. Claro, claro. Cosas que uno jamás se hubiera imaginado, a nivel de amplitud, de creatividad. Pero por otra parte, fue un medio que venía demonizado, se desdemonizó, fue un medio, y hoy se convirtió en un fin en sí mismo. Digamos, dejó de ser el puente hacia otro. Hoy tiende justamente a inhibir los lazos sociales, tiende a recortar la empatía por el otro, tiende a generar, y esto lo estamos viendo en consultorio, ya esto es más clínico, lo estamos viendo en consultorio, mismo en el deporte, ¿eh? Lo que le cuesta a los chicos gestionar el vínculo social. La palabra está siendo cada vez más devaluada. Por eso es tan importante que los papás y las familias que nos están escuchando vuelvan a la palabra. Vuelvan el diálogo, pero un poco más profundo, que es la palabra. Cuando la palabra se vuelve vacía, no es palabra, es un como si. Si yo subo un ascensor y le digo a alguien, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? O sí, qué calor. No estoy hablando, claro, estoy. No. Si no me interesa el no otro. No me importa. Claro. Es una manera de decir, no sé, porque me incomoda el silencio. El silencio, sí. Lleno el vacío. Lleno el vacío, sí. ¿Viste? Uh-huh. Pero volver a la palabra, si yo tendría que pensar en un aspecto preventivo, ya como un tip preventivo, y que, viste, volver a la palabra, volver a decir, ¿cómo estás? Y sostener la mirada, y hasta que el otro no te responde. Claro, aguantar en silencio. Aguantar en silencio, bancarse en silencio. Los adultos tenemos que aprender a bancarnos nuevamente en silencio. Y si los chicos se van, volverlos a ubicar y decir, bueno, ¿cómo estás?
y que puedan empezar a gestionar otro tipo de viaje que es reconocerse. Ahí déjame que, sí, para entrar al hueso de lo que nos convoca, ¿no? Que es este tema de las apuestas, los niños, lo que está pasando. Pero digo, porque yo creo que cuando comenté esto en la conferencia de prensa, que en el anuncio que compartimos, lo que más impactó es cuando le dije, los chicos tienen un casino en el bolsillo, ¿no? Es bastante fuerte esa imagen, de imaginar que cualquier chico está expuesto a llevar un casino en el bolsillo. ¿Qué alerta, a qué tenemos que estar atentos los padres? Ese día me acuerdo que dije una vez, sería un éxito lograr que de esto se hable hoy, y vuelvo a lo que decía recién, que hoy en alguna casa se hable de esto, ¿no? Que esta conversación sea una linda excusa para que en una familia en la que no se habló del tema celu, tecnología, apuestas, apuestas online, etcétera, se hable. Pero, ¿a qué deberíamos estar atentos? ¿Qué deberíamos mirar? Porque yo tuve hijos adolescentes y cuando volvían de bailar, los esperaba despierto. Entonces veía si volvían sobrios o no, si olían o no, si habían fumado o no. Esto no huele. Esta adicción no huele. Y encima con esto tenemos que convivir todos los días. Se lo damos nosotros para que nos avise que llegó bien. ¿A qué tenemos que estar atentos? Me acordaba de un gran poeta que fue Bertolt Brecht, que decía que tenemos que tener cuidado con hacer natural lo habitual. Para introducir, sí, el tema, ¿no? Me parece que yo quisiera, o sea, tomando tu pregunta, respondo con un contraparadigma, que es, ¿qué es lo que tiene que pasar? Porque a veces estamos tan atentos a las señales de lo que está pasando que nos olvidamos de qué es lo que tiene que pasar antes para que no pase lo que después tememos que pase. Lo que tiene que pasar es que nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros adolescentes tienen que vincular, tienen que sociabilizar. Y el modelo que nosotros tenemos que proponer es un modelo de vínculo. Si no lo tenemos en casa, van a estar afuera y a veces en las peores condiciones. El aislamiento es una señal. La hipobulia, ¿qué es la hipobulia en términos neurocognitivos? Es la falta de interés y la falta de ganas. Y la falta de acción, ¿no? Que no es la procrastinación, es la falta de ganas. Ahora, ¿dónde se complica esto? Se complica que en la adolescencia es propia la procrastinación. Claro. La hipobulia. La hipobulia es parte de ser adolescente. Exacto. Casi estoy bajoneado, ahí, tritón, claro. No sé qué me pasa. Claro, viste, los conflictos. Enojado con mis propios conflictos. Los conflictos, sí, existenciales, sí, en fin. Pero, de todas maneras, yo creo que los papás tenemos una... Si lo deseamos, que ese es un tema que nos compete a los adultos. Sí. ¿Cuánto compromiso? Es una pregunta que en algún momento tenemos que hacernos todos los adultos. ¿Cuánto compromiso realmente estoy poniendo en escuchar no lo que dicen, sino lo que no están diciendo? Bien. Para eso tengo que tener un compromiso conmigo. O sea, alguien tiene que volver a ser el adulto en la sala. Perfecto. Sí, hiciste un sincretismo. Es decir, alguien tiene que volver al modelo original, porque de lo contrario no hay quien escuche. Volvemos al tema de la soledad, ¿no? Y es verdad. La gente cree que los adolescentes no se deprimen. Y hay una depresión adolescente asociada muchas veces con temas terribles como el suicidio, que muchas veces se confunde con los procesos propios de la adolescencia, pero es mentira que el adolescente no sufre. Obviamente que sufre. Y obviamente que hay una depresión enmascarada en la adolescencia que no se ve porque hay como una especie de sonrisa, hay una especie de ruido, mucho ruido. Pero hay que estar muy atentos a esto, insisto, volver a la palabra plena, la palabra que tiene peso, la palabra que es sólida, volver a confrontarnos, volver a ponernos incómodos, porque la verdad que, mirá, las relaciones que se sostienen son las que se animan a tener conversaciones incómodas. Para tener una relación sólida, hay que bancarse. Hay que sacar el elefante abajo de la mesa. Hay que tener conversaciones incómodas. Okay. Y esto aplica también a nuestros vínculos con nuestros hijos. Hay que bancarse tener conversaciones incómodas. Y esto implica no estar de acuerdo. Esto implica muchas veces pedir ayuda. La soledad también es para los adultos.
Sí, ni hablar, está claro. Y de ahí baja, ¿viste? Sí. Ahora, voy, porque algo que me impresionó es que no es que uno descubre la rueda, en realidad, hablando con un montón de amigos y gente acá del gobierno, empezó a surgir el tema este de, che, en los chats de papis y mamis empezó a aparecer este tema de las apuestas. Empezamos a tirar un poquito de la piola, tal vez porque tengo hijos un poco más grandes, no me había tocado tan de cerca, pero es un temón, es impresionante. Hoy cuando vas a las escuelas, casi la mitad de los chicos reconoce apostar, que es distinto a jugar. Y acá están las trampas de las palabras, ¿no? También las empresas de apuestas son muy, muy, muy hábiles en esto de venir y jugar. Apostar es una cosa, jugar es otra. Podemos jugar un montón de cosas sin apostar. Y esto es apostar. Entonces, me impresiona que es un tema que se ha instalado. Y cuando empezás a tirar, los propios chicos te lo dicen. Y lo que están pidiendo los chicos es: ayúdennos. No sabemos cómo lidiar con esto. Lo que noto es que cuando sacás ese elefante y lo pones y decís, tenemos este problema, los chicos lo reconocen. Porque además se expresa de mil maneras. La otra vez, de un club parroquial nos contaba, mirá, tenemos un chico que juega, porque estamos armando red con clubes, con escuelas, etcétera. Me decía, un chico que juega futsal, juega muy bien, un día no viene. Y aparecen otros cuatro. Le decimos, che, ¿quieren jugar? No. Segundo día, tampoco viene, vienen los mismos cuatro, no. Hasta que al final vamos a la casa. El pibe, ¿por qué no venía? Porque les debía 400.000 mangos a esos que lo iban a buscar. Porque hay además todo un mecanismo de te presto plata, te doy plata, de influencers, y acá hay algo que es relevante. Puede haber ludopatía o tendencia a juego en el adulto, pero la permeabilidad que un niño tiene a la opinión de un líder, a alguien que admira y que está en las redes y dice, no, entra acá que vas a ser un genio, un capo, podés salvar a tu familia, ¿viste? Te usan mil trampas para atraerlo. Me gustaría entrar en ese mundo, digamos. ¿Qué nos está pasando con esos chicos tan permeables, tan influenciables, un cerebro que todavía está plástico y en una personalidad que está plástica y en modelación, y lo que nos está pasando con este bombardeo? Es como que hay... Las fuerzas son muy dispares. Aún como padre siento que las fuerzas son dispares. Me estoy peleando con monstruos inmensos, mi hijo y yo, contra ellos. Digo, ¿por dónde empezar? ¿Qué tiene que hacer un gobierno? ¿Qué tenemos que hacer como sociedad? ¿Qué podemos hacer como padres? De donde quieras empezar a desandar esa charla. Creo que la batalla sí es verdad que es desigual, porque ya sabemos, no vamos a abundar en detalles, pero... el fútbol lo dice y los deportes lo dicen, ¿no? Que la batalla es desigual, por ejemplo. Ahora, los chicos se encuentran en el juego y en las apuestas, sobre todo, muchas veces la rectificación a su autoestima. Okay. Porque ya dentro de los grupos hay una cierta categoría, así como en el taekwondo hay cinturones, claro, o en las artes marciales, dentro hay una dark también ahí, una dark web, hay una dark ludopatía, que es... ¿Quién tiene más poder? Okay. ¿No? Y me parece que en este punto, algo que quiero contarte, porque creo que ayuda a la comprensión. Yo te decía antes que nuestro cerebro no reconoce subjetividad. Sí. Como yo puedo percibirme como quiero, pero mi cerebro va a decir otra cosa. Yo puedo sostener que la sustancia no me hace daño, pero mi cerebro va a decir otra cosa. Digamos, cuando se pone la evidencia científica en los planos de las adicciones, se acabó el debate de la subjetividad. Digamos, cada uno puede seguir pensando lo que sea, pero la evidencia científica creo que cierra el punto. Los chicos, el cerebro, que tiene alrededor entre 120.000 y 130.000 millones de neuronas, tiene también una capacidad de inteligencia. Hoy la inteligencia no es medida por el IQ. La inteligencia hoy es medida por la capacidad que tiene un ser humano de adaptarse a situaciones nuevas. Esto lo da la neuroplasticidad. ¿Cómo se genera la neuroplasticidad? Con diferentes actividades y aprendizajes. Por eso, en realidad, uno debe seguir aprendiendo. Cuanto más años tiene, debe seguir aprendiendo. Claro. Los niños y los jóvenes, cuando juegan, esa neuroplasticidad empieza a declinar. ¿Por qué? Porque se vuelve algo sistematizado, el proceso del juego.
se vuelve como, como automatizado. O sea, es como un músculo que se atrofia. Exactamente, porque el cerebro es un músculo. Los deportistas cuando entrenan y cuando trabajan en psicología deportiva, entrenan el cuerpo en el campo, táctica y técnica, y en, con psicólogo deportivo, entrenan el cerebro. Cuando la cabeza está liviana, todo deporte se, se practica mejor. Y se aplica también al tema de adicciones tecnológicas. El estímulo que reciben los chicos en el juego, pero esto te lo comentan cuando vas a dar charlas, cuando, cuando estás con los pibes y las pibas, la bronca que les da cuando uno les revela cuál es el truco. Claro. El otro día estaba yo en una charla para un colegio muy importante de Belgrano, de, con muchísimos pibes y pibas, cuando yo les decía, ¿vos sabés, sabés lo que significa este, el sistema variable de recompensa? No. Bueno, el sistema variable de recompensa significa que cada vez que ganás, perdés tres. Significa que cada vez que empiezas a jugar, las primeras tres movidas vas a ganar seguro. Claro. Pero además, las luces estroboscópicas, el impulso lumínico, el auditivo, hace que los chicos no piensen. Si yo, ¿qué pasa en los casinos y qué pasa en los bingos, por ejemplo? Las máquinas tragamonedas, las luces, el sonido de, la, de los tragamonedas, que creo que si todos cerramos los ojos, no va a venir ese sonido. Lo podemos imaginar. Lo tenemos incorporado. Sí. ¿Qué es lo que hace? Anular el lóbulo frontal, que el lóbulo frontal dentro del cerebro, el neocórtex, es el área del cerebro que funciona con todas las funciones elevadas ejecutivas. La metáfora, el amor, la matemática, y acá está la madre de las batallas, los frenos inhibitorios. El inhibidor. Claro. El decir acá, no. Acá paro. Claro. Los pibes en este punto tienen justamente inhibido con todo el impulso la capacidad de decir no. Justamente también por esta trampa de... a ver, los juegos no son ingenuos ni inocentes. No. Hay un armado también, hay neurocientíficos y hay gente que hace neuropsicología del otro lado. Ese es un dato que me parece muy importante, porque sobre todo si hay, si hay jóvenes, chicos que están mirando, es... Acá no hay azar. No. Ni hay capacidad tuya para ser mejor que el juego. El juego está pensado y desarrollado con algoritmos para que pierdas. Siempre. No hay manera de ganarle. Y cuando, cuando estás por caerte, te van a dar un poquito para que aguantes, para que sigas adentro. Del otro lado hay alguien leyéndote. No es ni siquiera una moneda en el aire. No hay azar. No hay azar. Y tampoco vas a poder desarrollar un conocimiento y una habilidad que le gane a ese... Eso es, me impresionaba, lo decías vos la otra vez en una reunión, lo decía Matías también, un, uno de los velos que corre más, este, más luz, o que pone más luz en la discusión con los chicos cuando le decís, pará, hay un algoritmo acá que básicamente está pensado para ganarte, ergo, te cagan de entrada, o sea, ya perdiste, no importa qué hagas, ya perdiste. Entonces, me parece que eso es interesante y eso me lleva a una parte, que es la discusión de, parecería haber en todo este mundo, como con otras adicciones, como tres planos en los que deberíamos laburar. Como gobierno, controlar, regular y fomentar esto, los ámbitos de diálogo, de capacitación, de concientización. Ahora, los tres son relevantes, ¿no? Y también los padres... Yo el otro día escuchaba eso. No, esperá, yo en mi casa, y lo decía alguien de mi equipo, en mi casa, como mi hija tiene 12 y tiene celu, el celu duerme fuera del cuarto. Es una regulación y es un control. O sea, establecí una norma, te di celu, pero no entra con vos al cuarto, no se va a dormir con vos, no es hasta la hora que querés, el celu duerme acá, ¿no? Entonces, en las aulas en secundario estaban planteando eso. Bueno, en el aula el celu no. Después discutamos qué hacemos en el recreo, salvo que el profe diga, bueno, nos sirve para algo. Pero es importante esto. Y esto es aplicable a nosotros, gobierno, sí. Y a padre, a tutor, sí. A mayor, sí. A hermano más grande que ve que su hermano está fuera de foco. A veces son más fáciles los hermanos más grandes que están más cerca, a veces, para identificar y tener influencia que los... Digo, si uno lo habla esto en familia, me parece que hay ahí. Funciona, ¿eh? Sí. Funciona. Hay que animarse.
Vuelvo a decir, hay que librarse de la incomodidad. Por eso vuelvo al tema adultos. Vos dijiste algo súper interesante recién, que es esto del celular afuera y dentro de la habitación. Sí. Está comprobado, y vuelvo al basamento neurocientífico, que nuestro cerebro, para liberar melatonina, ¿sí? Ergo para dormir, el reloj circadiano, ¿sí? Necesita oscuridad mínimamente 30 minutos. Okay. ¿Qué es lo que pasa en los casinos y en los bingos? En los bingos nunca vas a ver luz natural. ¿Por qué? Porque la luz natural lo que hace es liberar, bajar los niveles de cortisol y liberar melatonina para claro. que el reloj circadiano diga, che, ya es hora de volver, ¿no? Claro. Entonces, nunca vas a ver luz natural. Y por otra parte, cuando los niños o los jóvenes, o cuando todos nosotros nos llevamos el celular, el cerebro sigue recibiendo estímulo de que no es hora de dormir. Okay. Entonces, claro, después los pibes van al día siguiente, van al colegio, van rotos porque no durmieron. Porque una cosa es dormir, otra cosa es descansar. O sea, yo puedo dormir, pero mi cerebro... es tan importante la actividad del dormir. Nosotros tenemos todo un sistema de soporte que se llaman neuronas gliales, que son las que reparan nuestro cerebro. Uh-huh. Y después tenemos otras neuronas que se llaman killer cells, que se desprenden de la médula ósea, que trabajan en nuestro cuerpo. Estos dos grupos de soporte, estos dos ACA del cuerpo, sí. solamente funcionan mientras dormimos. Uh-huh. Por eso es tan importante dormir. Okay. El tema de la adicción y de la vuelta a empezar a poner orden en las casas es un tema que también hay que empezar a aplicar. Porque es un tema de salud mental. Uh-huh. Es un tema de salud mental. Si los papás que nos escuchan pueden llegar a entender que esto no se trata de otra cosa que no sea salud emocional y salud mental. Me llamó la atención, quería compartirte esto hace un año y medio. Fui a dar clases a Turquía, uh-huh. a Troya. Turquía tiene un sistema de 8 años de lo que sería la primaria y 3 años que lo llaman lice o liceo. Uh-huh. Y me comentaba uno de los docentes, porque vi una materia, y mi inglés no es muy bueno, así que no confié demasiado, pregunté, y es una materia que tiene en la secundaria que se llama educación emocional. Uh-huh. Y pregunté sobre eso. Educación emocional tiene como dos desprendimientos. Por un lado, todo lo que tiene que ver con la salud emocional, trabajan temas como traumas, emociones, resiliencia, qué les pasa, les muestran a los chicos adolescentes qué les está pasando. Uh-huh. Y por otra parte, otra materia, esa materia se desprende en educación financiera. Uh-huh. Me pareció maravilloso cómo ellos están abordando, porque Turquía tiene pero serios problemas, ellos empezaban mucho antes que nosotros con el tema uh-huh. de la ciberludopatía. Okay. Entonces creo que cuando nosotros podemos darle argumentos a los chicos para que puedan pensar, cuando los pibes, cuando les decís esto que vos decías, no es solamente que el juego está preparado para ganarte. Lo que le das bronca a los pibes es cuando vos les decís el juego está preparado para engañarte. Claro. Te hace trampa. Te hace trampa. Porque este sistema de recompensa variable va liberando, acá es donde entra nuevamente la neurociencia, va liberando el sistema límbico, uh-huh. que digamos es la madre de las batallas en el tema de las adicciones, determinadas neurohormonas en el sistema de recompensa cerebral, por ejemplo la dopamina, la norepinefrina, la serotonina, la oxitocina, que son neurohormonas que se liberan usualmente cuando tenemos espacios y momentos de placer. Un abrazo, una comida rica, un gol de Boca, bueno, de River. Yo entiendo. Está bien. También tengo que marcar. Sí. ¿No? La bronca libera cosas. También. La bronca también libera cosas. Bueno, eso da para otro programa. Sí. Y las adicciones químicas. Estamos hablando, para que la gente pueda entender, hay dos grandes grupos, adicciones químicas y adicciones comportamentales. Okay. La tecnoludopatía es una adicción comportamental. Pero que las dos impactan en el mismo lugar del cerebro. Okay. ¿Y cuál es el craving, ¿no? El reforzador de la adicción? Justamente es el placer. Claro. Ahí es donde la voluntad en cualquier tipo de adicción empieza a decrecer. Por eso no hay adicciones no problemáticas. Vos ya sabés cuál es mi sí. postura, Jorge. Sí, sí. Es decir,
no creo en las adicciones no problemáticas porque el cerebro empieza a reconocer rápidamente que hay un estímulo que, con menos costo energético, con menos costo de compromiso con el otro, tiene el doble de placer, el doble de impacto y un impacto mucho más rápido, claro. También fugaz. Claro. Y en lo de fugaz y en lo de efímero entra el craving. Claro. El volver a. El volver a, ¿no? Ese loop, claro. Que justamente es lo que va generando el proceso adictivo. Ahora, estamos en medio en una situación de un dilema, porque tenemos que administrar una herramienta que es útil, que es la tecnología en general, que como vos decías, nos abrió puertas para transcurrir el aislamiento en la pandemia de maneras un poco más llevaderas. Esto que va a seguir evolucionando, que además hoy tiene esta forma, el día de mañana será algo que nos ponen en el ojo, y pero sí. Claramente la irrupción de la tecnología, todo lo que se viene con inteligencia artificial, con sus oportunidades, amenazas y qué sé yo. Ahora, y al mismo tiempo, todos estos desafíos, estas realidades negativas, es complejo administrar ese equilibrio. No es sin esto, lo que quiero decir es, el dilema nos pone siempre en esta no hay una solución perfecta. No podemos prescindir en un punto u otros momentos de otras adicciones, esto lo hemos hablado también, ¿no? Cómo se enfrentó el tema del alcoholismo, cómo se enfrentó el tema del tabaquismo, también hubo regulación, limitación, pero vos ahí podés decir, hoy no, ¿no? De esto, vivir sin la tecnología, igual que la adicción a la comida, a la que yo muchas veces hago referencia porque yo lucho con ella habitualmente, digamos, la tenés que administrar. Es complejo administrar un mecanismo adictivo, ¿no? Anda a decirle a alguien que sea alcohólico a que tome un poquito. Es no, al tabaquismo es lo mismo. No. Entonces, el camino de las habilidades emocionales, las habilidades blandas y el camino de la autorregulación es un camino necesario. Sí. Pero que no es culpa al adulto y a las instituciones de definir reglas. Digo, las dos cosas tienen que convivir. Me parece que eso. Exacto. Porque si no hay un falso dilema ahí. Exacto. No, que cada uno encuentre su camino. No. Minga, no. Digo, hay cosas que tienen que ordenar. Acá se trata de salud pública, acá se trata de salud mental, acá se trata de chicos hoy limitadísimos en la comprensión de texto, en la comprensión de matemática, lo mismo que pasa con la marihuana, digamos. Sí. Que tiene otro efecto más largo plazo que la cocaína, pero va generando, bueno, hoy tenemos ya situaciones de psicosis por consumo de THC, especialmente porque la marihuana transgénica viene con un porcentaje de THC de casi 32%. Okay. Entonces tenemos chicos con preexistencia de cuadros psicóticos que no se han develado todavía porque la adolescencia esconde esos cuadros. Okay. Y en este caso, yo pensaba recién cuando vos decías, bueno, esto llegó para quedarse, ¿no? Sí. Un poco lo que entendí que... Y es verdad. Ahora, esto nos exige todavía, y volvemos al adulto, nos exige un compromiso, porque la pregunta es, ¿con qué se van a defender los pibes? ¿Con qué argumentos? ¿Cuáles son los factores de protección que nosotros tenemos que generar a nuestros hijos, a los preadolescentes, a los adolescentes, entendiendo que hay un cerebro que se está desarrollando? Uh-huh. O sea, por eso la adicción, cualquier tipo de adicción, sobre todo las químicas, en la adolescencia genera estragos y rupturas que son muy difíciles después. No nos olvidemos que tenemos, y no es que estoy linkeando directamente, pero tenemos dos generaciones de pibes y pibas ya rotos neurológicamente por el tema del paco. Uh-huh. Es decir, hoy los centros de rehabilitación, superviso muchísimos, del año 85 trabajo en adicciones, tienen que adecuar los tratamientos de rehabilitación a pibes que hoy no pueden pensar metáfora en un grupo terapéutico. Uh-huh. Antes decíamos en el 85, cuando empezamos con Andrés Novelli y el programa Andrés allá, el sol te abraza. Y los pibes, la gente entendía lo que era un abrazo. Hoy te miran y no lo pueden comprender, claro. Porque están lastimados el lóbulo frontal. La tecnología, no digo que a este ritmo, pero va generando
una baja en el sensorio de la creatividad, por ejemplo. Entonces, ¿cuáles son los factores de protección con los que nosotros tenemos que empezar a modular? Primero, estoy de acuerdo, y esto también lo hemos hablado, que la regulación que estás ejerciendo vos del gobierno y los límites que estás ejerciendo son no necesarios, son importantísimos y vitales. Son porque acá no se tranza, viejo, acá se trata de la salud de nuestras pibas y nuestros pibes, y es así. Y por otra parte, los padres tienen que ponerse la camiseta, tienen que ponerse la 10. Sí. Y la 5, diría yo. Porque hay que raspar a veces. Hay que raspar, ¿no? Hay que raspar. Hay que pensar, la estrella son los pibes. Sí. Nosotros tenemos que ser el 5 que los cuide. Perfecto, perfecto. Me gusta más como en esto de jugar con las metáforas. Me encantó. No sería un 5 como Junta. No tanto. No tanto. Hay que raspar un poquito. Pero hay que raspar un poquito. Hay que animarse y hay que bancarse también, claro, de eso. Porque cuando hablamos de la fragilidad que hay en los pibes, en la frustración, también en los adultos, ¿qué nos está pasando? Y que nos podemos llevar bien con nuestros hijos, pero que no somos pares, tenemos tareas diferentes. Exacto. Porque es una... A ver, amar es decir no. Uh-huh. Amar es bancarse el dolor del reproche y decir no. El verdadero amor tiene límites. El amor tiene compromiso. Y esto es lo que muchas veces hablo con padres en consultorio, en charlas. Y te miran, y no sé si lo llegan a decodificar bien, ¿viste? Sí. Bueno. Bueno, de hecho se nota, porque una de las frustraciones que traen varios directores de escuela, vos mismo lo decían otros especialistas el otro día, es que cuando hacen una consulta, sí, los padres en general, padres, madres, están preocupados por el tema de la tecnología, ¿verdad? Bueno, bárbaro, hacemos una charla en la escuela y vienen, exacto, 4. Bueno, probemos vía Zoom, a ver, uh-huh, si andan 8. Uh-huh. O sea, hay una parte donde en serio, y me parece que esto es un llamado, es un call to action, pero también un llamado a la reflexión, es nos tenemos que hacer cargo, y nos lo decían el otro día en las escuelas cuando hablábamos el tema de los ámbitos de capacitación para el tema de apuestas y chicos, pero también el tema de la regulación y limitación del celular en el aula. Decía, está bien, pero no se olviden de explicarles a las familias que nosotros tenemos una parte del rol, pero que no pueden delegar en nosotros toda la educación de los chicos. O sea, nosotros los vamos a educar en un montón de aspectos, pero la educación también ocurre fuera del aula. Y lo que muchos docentes, directores te dicen con mucha frustración es, lo que más falta es lo que está afuera. Uh-huh. Entonces nosotros, y nos lo decían con cierta preocupación, porque claro, cuando vos le decís a un profe de secundaria, che, vamos a tener que decirle a los chicos que no usen el celu, te dicen otra cosa más, yo. También te lo dicen con entusiasmo, porque también los frustra estar parado frente a un aula donde los pibes están todos... Sí. Es muy frustrante, sí, lo que ocurre en un aula donde no lográs tener la atención de los chicos. Pero me parece importante esto, y si querés después te dejo para que cierres con lo que creas que, uh-huh, nos haya faltado en la charla y que quiera dejar como mensaje. Muy importante esto. Nosotros vamos a tener una tarea como gobierno. Vamos a tratar de establecer límites, de controlar que no haya juego ilegal, que no haya sitios ilegales donde los chicos sin control de edad puedan ingresar. Vamos a bloquear, como bloqueamos los wifi públicos y de las escuelas, a esos sitios ilegales. Vamos a notificar a influencers, comunicadores que están promoviendo el juego o en horarios o en ámbitos indebidos o de sitios ilegales. Todo eso lo vamos a hacer. Vamos a promover ámbitos de reflexión, de bárbaro. La escuela va a hacer su parte, pero hay una responsabilidad, uh-huh, en casa. Exactamente. Yo creo que hay que volver a ciertos modelos que son matrix de prevención, de vínculo, de amor. Hay que volver a ciertos modelos de vincularse desde la realidad y no desde la fantasía. Okay. Creo que tenemos que volver a vínculos afectivos donde no sea
Esto es el contacto. Si yo me levanto y te abrazo, eso es un contrato. Okay. Entonces, lo que digo es que estamos en un momento donde hay muchísimos miles de contactos, aún en las familias. Pero escasea el contrato. Y el contrato es el compromiso de ir más allá, aunque eso cueste. Porque eso se trata amar. Entonces, me gustaría así, quizás dejar un mensaje para todos nosotros, sí. De nosotros como papás, ¿no? Tratar de resignificar el rol paterno y materno desde el concepto más amplio pero también más estricto del amor. Que aunque llegues cansada, cansado, aunque llegues molido del laburo, de la vida, hay alguien que está esperando ser escuchado, que son nuestros hijos. Aunque parece que están encerrados en sus habitaciones, y están escuchando música, están escuchando... no es que no lo necesitan. A veces es una armadura frente a la soledad y frente a la ausencia. Uh-huh. Bien, me quedo con eso. El amor a veces duele. Y toda elección trae una renuncia. Está claro. Y decidimos ser padres. Muy bueno. Bueno, muchas gracias. Espero que les haya servido. Gracias de nuevo. Gracias. Gracias.